feliz y bendecido día para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Y hoy tenemos una meditación del hermoso libro Mi Vida Hoy, que lleva por título Me Purifica en las Pruebas. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amantísimo Padre y Dios nuestro, qué bueno es alabar tu nombre, qué bueno es invocar tu nombre sabiendo que al mencionar tu nombre atraemos a nuestra vida tus bendiciones. Gracias por el privilegio de conocerte y de saber que aún los momentos difíciles de nuestra vida son para nuestro bien, para nuestra purificación. Nos encomendamos a ti hoy y pedimos que tú nos hables al corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El texto bíblico para hoy se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifestare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar la plata y limpiar el oro, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerá a Jehová ofrenda con justicia. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Me purifica en las pruebas. Entre el pueblo de Dios se está verificando un proceso de refinamiento y purificación. El Señor de los ejércitos se ha empeñado en esta obra. Este proceso, aunque es muy doloroso para el alma, sin embargo es necesario realizarlo para eliminar la impureza. Las pruebas son indispensables, pues nos atraen más cerca de nuestro Padre Celestial, sometiéndonos a su voluntad y permitiéndonos ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Dios coloca a sus hijos en la misma situación, una vez tras otra, aumentando la aflicción, hasta que la mente se hinche de perfecta humildad y el carácter sea transformado. Entonces triunfan aquellos sobre el yo, de acuerdo con Cristo y el Espíritu de los cielos. No se puede efectuar sin sufrimiento la purificación del pueblo de Dios. Él nos lleva de un horno a otro para probar nuestro valor genuino. La verdadera virtud está en someterse a la prueba. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en peligro. Dada a su misericordia, el Señor revela a los hombres sus defectos ocultos. Él quiere que los seres humanos examinen con espíritu crítico las complejas emociones y móviles de su propio corazón y disciernan lo que está mal, modifiquen su manera de ser y refinen sus modales. Dios anhela que sus siervos conozcan su propio corazón, para que estos puedan darse cuenta ciencia cierta de su situación. El Señor permite que se vean sometidos al fuego de la aflicción y así se purifiquen. Las pruebas de la vida
son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas, debilidades y asperezas de nuestro carácter, con el propósito de prepararnos para gozar de la sociedad de los purísimos ángeles celestiales en gloria. El fuego no nos consumirá, sino que eliminará la escoria y saldremos purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. Oh, que así sea. Démosle gracias a Dios por las pruebas. Son el medio establecido por el cielo para ayudarnos a confiar más en Él, a someternos a su voluntad, a acercarnos más a Él cuando estamos en dificultades. Son el medio establecido por Dios para llevarnos a purificar nuestro carácter hasta que refleje plenamente la imagen de Cristo. Que Él nos bendiga en este día. Vamos a orar. Padre celestial, nos encomendamos a ti, nos sometemos a tu voluntad y aceptamos alegremente las pruebas que puedan venir en nuestro camino, no refunfuñando, no quejándonos, sino agradeciéndote porque nos tienes por dignos de sufrir para así desarrollar un carácter que pueda brillar por toda la eternidad. Bendícenos pues en este día. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y nuestro texto bíblico con el que concluimos se encuentra en Isaías 66, versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. Amén. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz. Ha nacido hoy Jesús. Presten todos atención. Buey y asno acompañan al bebé en el mesón. Cristo ya nació. Las ventanas de los cielos al nacer Él las abrió. Cristo ya nació, Cristo ya nació. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz. No más miedo al morir, Él nos vino a salvar. Él nos llama a todos hoy, la vida eterna quiere dar. Cristo ya nació.